El Museo Mariano de la Virgen de los Desamparados cumple 10 años desde que abrió sus puertas para mostrar y conservar obras de arte en torno a la patrona de los valencianos. Piezas que recogen la tradición y la devoción desde el Renacimiento hasta el modernismo, algunas de ellas recibidas a lo largo del tiempo por feligreses y devotos como ofrendas a la Mare de Déu. Más de 200 obras de arte expuestas en sus 400 metros cuadrados, con un interés creciente a lo largo de estos 10 años. Incluye objetos y documentos de gran interés sobre la historia de la imagen, de la basílica y de su archicofradía. Reconocido como Museo de la Comunidad Valenciana desde 2012, el MUMA realiza también una importante labor de apostolado con la difusión del arte, la cultura y la transmisión de la fe a través de la historia de la devoción a la Virgen de los Desamparados y su obra caritativa y social. Hace 10 años se inauguró este Museo Mariano de la Virgen de los Desamparados, aprovechando todos los espacios que había alrededor de la cúpula y aprovechando la reforma que se hizo también integral de la basílica y de esto que era una antigua casa. Y todo ello fue un esfuerzo muy grande que acometió ya independientemente la archicofradía de la Virgen, y con la idea de custodiar todo lo que estaba guardado en almacenes, en sitios inapropiados, y también que fuera una difusión de lo que significa la Virgen de los Desamparados. Durante estos 10 años hemos tenido muchas visitas, pero no tantas como hubiéramos querido. Es verdad, estos dos últimos años, en fin, ha sido esto un desastre para todos los museos, pero anteriormente se han hecho varias campañas de propaganda y yo creo que los fieles de Valencia todavía no tienen conciencia o no tienen el gusto de venir a visitar este museo, que, como digo, tiene características propias. Hay obras de arte importantes, de artistas antiguos, modernos, desde el siglo XV hasta nuestros días. Pero sobre todo es un museo un poco etnográfico también de la historia. Habiendo esto se comprende toda la historia de lo que ha sido la Virgen, de las obras sociales que ha hecho y sobre todo del impacto que ha tenido en la sociedad. Porque todo lo que hay aquí gira en torno a la Virgen de los Desamparados. Desde su inauguración el 8 de julio de 2011, el museo está en continua actualización, ya que ha promovido la restauración de obras y ha incorporado nuevas piezas. Precisamente acaba de ampliar la exposición de carteles anunciadores de las fiestas de la coronación pontificia de la imagen de la Virgen de los Desamparados, con la incorporación de un cartel del artista valenciano Josep Renau Berenguer. En el año 1923 fue la coronación pontificia de la Virgen de los Desamparados. Fue un acontecimiento realmente no solamente de Valencia, sino nacional. Vinieron los reyes, hubo una cantidad enorme de actividades, cabalgatas, procesiones, muchísimas actividades. Y una de ellas fue el concurso de carteles para anunciar el evento. Se presentaron pues los mejores artistas de la época, unos ya más veteranos, otros jóvenes que estaban empezando, pero en Valencia siempre ha habido una gran escuela de pintura y de este tipo de cartelería, decoración. Tenemos una colección de ellos, algunos están expuestos y son de estilos muy diferentes. Recientemente nos llegó la donación de este que estamos contemplando ahora, que es del artista Josep Renau, que era un hombre que después fue muy reconocido. Hizo obras muy importantes, debía ser joven entonces. Es sobre papel, como todo, y ha sido objeto de una cuidadosa restauración por parte de doña Carmen Pérez. Ha habido que recomponerlo, ha habido que darle una operación de limpieza muy importante, hasta donde se puede, porque el papel es muy delicado, y lo tenemos. Es un cartel que rompe con todos los demás. Todos los demás son de un estilo así barroco, folclorista, mientras que este cartel es un art déco puro, químicamente puro. Es una influencia alemana muy grande, vemos aquí de las artes de la secesión en Viena, de Austria, Gustav Klimt, todos aquellos grandes personajes, y es un diseño pues muy rupturista para entonces. No obtuvo el primer premio, pero creo que es muy importante por lo que significa Renau y por lo que significa esta versión, diríamos, deco modernista, que amplía todo lo que tenemos aquí en el museo.
Entre las obras más destacadas del museo encontramos la imagen peregrina que Carmelo Vicent realizó en 1946. También documentos fundacionales de cuando la Virgen fue declarada patrona de Valencia o cuando la capilla fue elevada a rango de basílica, e incluso de las obras de caridad que se realizaban en el siglo XVI vinculadas al origen de la cofradía. Las instalaciones del museo, que tiene su acceso por la puerta de la Plaza de la Almoina, comprenden todo el espacio del primer piso de la basílica, que recae al interior de la nave principal del templo, desde donde se puede apreciar la cúpula de palomino y la propia imagen de la patrona.